estáis en persona, los que estáis en YouTube, en internet. El problema de esto, y les dije, no, a ver qué hacéis con el vídeo, porque ponéis unas expectativas muy altas y luego me van a tirar tomates y huevos que estén en aquella nevera de allí, por cierto. Así que vamos a ver hasta qué punto llevamos la expectativa y nos gestionamos. De nuevo, gracias, Luis Ignacio Cortés. Mucho tiempo en tecnología, mucho tiempo creando empresa, llevando marketing, llevando ventas. Apasionado de la inteligencia artificial hace mucho tiempo. En Pico Pinito tenemos no una, sino varias empresas que hace años ya que están invirtiendo, desarrollando tecnologías de inteligencia artificial, mucho antes de que ChatGPT siquiera hubiera nacido. Y desde esa perspectiva, desde esos años de experiencia y también con vuestra ayuda, quiero que esto sea tan interactivo como sea posible y habrá momentos en los cuales os voy a pedir ayuda dentro de lo que vamos a estar haciendo. Quiero revisar con vosotros toda una serie de aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada al marketing. Y quiero presentaros la parte táctica, cosas que podemos hacer en el momento en que salgamos de esta sesión mañana viernes. O sea, mi gran objetivo sería que todos los que tenéis empresa aquí, ¿cuántos emprendedores y emprendedoras tenemos aquí? Pues bastante, casi todos. Me gustaría, mi objetivo real es que mañana lleguéis a la oficina totalmente animados a empezar a probar algunas de las cosas que vamos a ver hoy y que eso se empiece a generar valor. Para mí eso es, para eso estoy aquí. Si no lo consigo, mi correo está disponible, es luis@incumplimiento.com, me decís, oye, muy mal y me mejoraremos la siguiente vez. Vamos a hablar de práctica, vamos a hablar de cómo acelerar con aplicaciones al marketing y las ventas, vamos a hablar también de cómo usar AI, inteligencia artificial. Diré ahí hoy día, según cómo vaya viniendo, para ayudarte a construir y a definir tu estrategia de marketing también. Y también hablaremos, por si alguien en el aquí, del rol de las agencias de marketing en lo sucesivo, porque a veces me preguntan, oye, ¿qué pasa? Si no se les esa pregunta, pues la contestaré. Y quería empezar con un pequeño vídeo. No sé si alguien sabe quién es. ¿Esto? Sofía. Sofía. Sofía de Robo. Pues tuvimos una charla con Sofía hace un par de meses en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Sofía, I am Luis. Nice to meet you. Nice to meet you, Luis. It's a pleasure to meet you. Yep, absolutely. I have a question for you. I am part of a group of entrepreneurs that are learning about artificial intelligence. What would be your message for us? AI is only as good as the people who make it, so we need everyone to participate, all races, genders, countries, and walks of life. Separately, humans and AI are capable of a lot of good. Together, we will be unstoppable. Absolutely. Thanks so much for helping. Take care. Goodbye. See y'all later, alligator. See you later, alligator. Eso ya, tremendo, ¿no? Bueno, esto fue muy interesante, esto fue en mayo, y de hecho la persona que montó todo esto estaba toda preocupada porque decía, esto antes de ChatGPT y después de ChatGPT, el impacto que tiene Sofía el robot es diferente, ¿vale? Porque ahora ya nos estamos acostumbrando a interactuar con inteligencias como ya, cosa que antes no hacíamos, ¿no? El tema es que al final... El tema es que antes de pensar en cómo podemos aprovechar y desarrollar estrategias de marketing o inteligencia artificial, a mí me gusta recordar qué es lo que puede salir mal para que estemos preparados cuando nos ponemos a hacerlo, ¿vale? Todos sabemos el GPT, lo chulo que es, lo avanzado que es, aprobaría la selectividad o las pruebas de acceso a la universidad mejor que nadie, puede ser abogado si quisiera, etcétera, etcétera. Pero todo eso también viene con unos ciertos riesgos y cosas que tenemos que saber. En primer lugar, la confidencialidad. Tener claro, especialmente en marketing, todo lo que le deis a cualquier sistema de inteligencia generativa, puede ser ChatGPT, puede ser Bard, Bing, etc., pasa a ser propiedad de ellos, ellos lo pueden utilizar para seguir entrenando el modelo, para devolverte resultados basados en la información que tú le has dado, de manera que bajo ningún concepto deis información confidencial a un modelo de inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Por contra, todo lo que te da es para ti, lo puedes usar libremente. Eso también se aplica a los generadores de imágenes como Midjourney y otros Stable Diffusion, que luego hablaremos también. Siguiente punto, y lo habéis hablado hasta la saciedad de las alucinaciones. Las inteligencias artificiales generativas tienen la mala costumbre de no reconocer que no saben algo. Tú les preguntas por qué cosa por inverosímil que sé, siempre te va a dar una respuesta. ¿Vale? Es el interno súper listo, lo sabe todo. ¿Vale? El problema es que muchas veces rellena huecos de conocimiento con cosas que se inventan.
¿vale? Hay muchísimos ejemplos, este es uno de muchos, no vamos a entrar en detalles, pero tener en cuenta que no podemos utilizar todo lo que nos da sin revisarlo, especialmente marketing. Tercera trazabilidad, hay que fiarse de una máquina que hasta hace 3 meses le ponía ese y te respondía esto. Ahora mejoraba, ¿vale? El modelo 4 es antes más bueno que el 3.5. Pero aún así, ChatGPT decía cosas absolutamente absurdas como esto. Esto es un caso real que funcionaba hasta hace 3 meses, ahora no lo han arreglado. Y luego, por último, hay un tema muy importante que es el sesgo. Y os voy a poner un ejemplo de lo que significa con esto. Esto está hecho con Bard. Si vas a Bard y le preguntas, dame imágenes de un corte de pelo profesional, te da este tipo de imágenes. ¿Algún comentario sobre si hay algún sesgo en estas imágenes? ¿Alguien echa falta algo? ¿O alguien? Género, por ejemplo. ¿Vale? En cambio, le preguntas, dame ejemplos, imágenes de cortes de pelo que no sean profesionales. Y aquí vemos mucha más diversidad. ¿Por qué? Esto es parte, y esto es una buena parte, es cómo están definidas estas imágenes en las cuales pues, se han etiquetado de Corea, y eso es lo que quien las ha subido es quien las procesa. Pero al mismo tiempo nos da una lección muy importante de los modelos de inteligencia artificial, y es que solo son tan buenos como los datos sobre los cuales están entrenados. ¿Okay? Entonces, cuando vosotros penséis en entrenar bots, por ejemplo, para servicio al cliente, que lo haremos, o para analizar datos, pensad que los datos que le dais va a ser la esencia y la respuesta va a ser tan buena o tan mala como los datos que le das, igual que luego lo veremos, el uso de ChatGPT, las respuestas que recibes son tan buenas o tan malas como las preguntas que le haces. Otra pregunta que podemos hacer es, te vas a Midjourney, hice el experimento, encontré esta foto en internet totalmente random, me dije, dame una foto de una mujer, y yo esta, perfecto, la primera, y se la di a Midjourney y le dije, esta foto como un data scientist, como un científico de datos, ¿vale? Y esto fue la respuesta. Sabéis que Midjourney te da 4 opciones de imágenes, ¿vale? Yo esperaba, no sé, una bata blanca, un ordenador o algo, y la última opción a lo Johnny Depp, la verdad es que me dejó descolocado, ¿vale? Entonces, ahí te está diciendo algo sobre, hay un cierto sesgo sobre si un científico es hombre o mujer o a medio camino o qué, ¿vale? Entonces, lo que quiero con esto es caricaturizar, pero daros un mensaje muy claro, y es el sesgo de los datos no podemos tomar sin analizar y sin un espíritu crítico lo que nos da la inteligencia artificial, por lo menos de momento. ¿Okay? Vamos a entrar en la táctica, vamos a entrar en cosas que podemos hacer mañana o ahora mismo, os habéis traído un ordenador, y son muchísimos. Si yo creo que muchos de los que estáis aquí trabajáis con marketing, hay alguien que, dame un par de ejemplos, ¿quién está trabajando con ChatGPT para que lo usáis? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Nadie? Por favor. Para campañas de mail. Para campañas de mail, correcto. ¿Para qué más estáis utilizando ChatGPT? Generar contenido. Generar contenido. Sí, blogs. Blogs. Para hacer blogs. Bueno, ya está más o menos aquí, ¿verdad? Hay una de las grandes aplicaciones es la generación de contenido y luego la manipulación de ese contenido. ¿Vale? La gracia de ChatGPT y estos modelos es que, aunque parecen inteligentes, realmente no son inteligentes. Tienen un patrón estadístico que les permite daros respuestas que suenan humanas, casi humanas, en base a las cuales se puede crear contenido, analizar datos, etc. Pero que al final del día, lo que tenemos que hacer con eso es utilizarlo, pues, ya luego lo veremos ejemplos. Pero lo importante también es, y vamos a ver un ejemplo de esto, es hacerlo con tu propio estilo. Uno de los grandes retos de momento de la creación de contenido con inteligencia artificial para marketing es que suena a inteligencia artificial. Eso lo sabemos todos, ¿vale? Hay muchas maneras, veremos algunas, de suavizar eso para que suene más humanos. Hay una aplicación que creo que es fascinante y que os recomiendo que lo utilicéis al máximo, que es todo lo que tiene que ver con transcripción, especialmente lo que es voz a texto. ¿Alguien usa transcriptores como Otter o algún otro? ¿Nadie? Ok, apuntaros esto, otro punto ahí, hay más, ¿vale? Cada vez que tengas una reunión, que estéis escuchando un podcast, lo que sea, puedes poner otro en el detrás, te genera un transcript de lo que le está diciendo. ¿Ok? La redacción, ¿vale? Esa redacción luego se la puedes dar a ChatGPT para que te haga un resumen, saque blogs, te haga mensajes para social media, te haga un resumen para aprender tú, te construya un examen en base a eso para que alguien conteste preguntas y respuestas. La aplicación es infinita porque tienes un texto que ahora ChatGPT puede entender y utilizar. Y lo mismo con el texto a voz.
una aplicación de esto es con, el, por ejemplo, con el customer service, con el servicio al cliente, ¿ok? Podemos, bueno, las llamadas sabéis todos que son grabadas. Esa grabación con un sistema como el Otter o otros lo puedes convertir en texto. Le puedes pasar a ChatGPT o a Bard y preguntarle no solo un resumen, sino cuál es el sentimiento que hay en este texto. ¿Está la persona enfadada? ¿Está contenta? Si fuera, estuviera pidiendo algo que estaría pidiendo, de mis productos que son estos 7, ¿cuál sería el que tiene más probabilidad de ser escogido como venta cruzada con lo que me ha dicho? Preparar una respuesta como eso, devolvérsela a otro sistema de sintetizar voz, que también veremos, y llamar al cliente y dejar un mensaje de voz con eso. Todo esto de manera automática y de manera razonablemente inteligente. Y no es ciencia ficción, esto, si tuviéramos tiempo, lo demostraría de paso a paso, enseñar solamente una parte. ¿Vale? Ese tipo de tecnologías es lo que nos está permitiendo ahora, de manera masiva, por ejemplo en este caso, mejorar el servicio al cliente. Hay una parte enorme que tiene que ver con la parte de imagen, texto-imagen, tenemos también ejemplos, cosas como Midjourney. Se empieza a trabajar en texto a vídeo, ya hay generadores de vídeos en base a descripciones. Te das una descripción de una escena que tú quieres, un astronauta saltando a la comba y compone un vídeo haciendo eso. O sea, ya no estamos llegando solamente al vídeo, a la imagen, sino el vídeo también en marcha. Se empieza a hablar de que va a haber las primeras películas basadas exclusivamente en esto. Esa tecnología existe ya. Aparte de los face, todo esto ya lo sabes, ¿vale? Y luego los chatbots, que son herramientas que tú puedes entrenar, veremos algún ejemplo, con información de tu propia empresa, para generar respuestas tanto internas como externas. Se puede usar para gestión de conocimiento internamente o externamente para contestar a tus clientes. Al final, los grandes beneficios son la productividad, la creatividad, servicio al cliente, y lo que queremos realmente es mejorar nuestras ventas, conocimiento de marketing y fidelidad. Y vamos a ver ejemplos de cómo hacemos esto. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis levantar la mano y sin problema. Este es el estilo de creación de contenido que hacemos con AI. Ya hemos comentado algunos antes. Y quería daros algunos prompts. Todo esto lo vamos a poner en LinkedIn para que luego lo podáis usar, ¿vale? Un primer prompt súper importante es, con este prompt puedes entrenar a ChatGPT para que cualquier contenido que genere suene como tú. ¿Qué quiere decir esto? Todos escribimos emails, escribimos podcasts, escribimos blogs, etcétera, ¿vale? Con este prompt tú le puedes alimentar piezas de contenido que tú hayas escrito o que tu empresa haya escrito, pues las empresas también tienen sus guías de estilo, ¿ok? Y le puedes dar tantos como quieras, hasta su límite de memoria, evidentemente, y a partir de ahí pedirle que genere contenido que suene como tú, ¿okay? De manera que va a escribir un tipo de contenido que va a sonar como si lo hubiera escrito tú. Entonces, imaginaos la potencia que tiene esto, y no solamente que es ya no es que no sea robótico, se suena casi como tú. Puedes luego coger ese contenido, pasárselo a un generador de avatares, como uno que veremos luego, Synthesis o cualquier otro, y generar un vídeo de un avatar hablando como si fueras tú, incluso con tu voz, incluso con tu imagen. ¿Ok? Todo esto está disponible. Entonces esto lo tendréis y lo podéis usar para poder generar contenido que suene como vosotros o como vuestra propia empresa. Este es otro, que ahora vamos a ver un ejemplo también, que tiene que ver con generar public post para redes sociales. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, primero es describirle, yo siempre empiezo igual de la misma manera, tú le dices qué rol quieres que juegue, le explicas lo que sabe hacer, le das un objetivo, una tarea, rangos de, límites, digamos. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, sería este, que es, eres un experto en redes sociales, sabes cómo escribir tal, mi sitio web es mi Combinator, revisa mi sitio web. Entonces, usando un plugin, ahora el acceso a internet desde ChatGPT está capado temporalmente, pero hay plugins como WebPilot que permiten a ChatGPT entrar, ¿okay? Escríbeme 10 publicaciones para LinkedIn con tono profesional, en un formato de tabla, tal, ¿vale? Y esto es lo que genera. A partir de aquí, lo podría generar en formato JSON, por ejemplo, en CSV, para que lo pudieras importar en tu plataforma de envío de mensajes y automáticamente queda programado. ¿Sí? Hay herramientas que ya empiezan a incorporar este tipo de cosas donde ya no tienes ni que pedírselo a ChatGPT, sino que la propia herramienta te lo produce. ¿Ok? Pero no solamente eso. El otro ámbito que quería que entendiéramos de ChatGPT es que no solamente una cosa como un buscador que pedimos algo y recibimos algo. Podemos interactuar y perfeccionar las respuestas. Y ahí es donde empieza la arte. Porque mira, a mí estos blogs, estos posts, vale, ok. Pero digo, mira, ¿sabes qué? Ponle un par de emojis a cada uno y dales un poco más de chispa. Porque ¿sabes qué? Es que en mi Combinator, pues trabajamos con startups, son mucha gente
joven, queremos atraer ese tipo de perfiles, vamos a dar un poquillo de... Dice, ok, y hace exactamente lo perfecto, oye. Le ha añadido iconos, le ha añadido emojis, y si los leyéramos, veríais que suena mucho más juvenil y mucho más conectando con la audiencia que tú quieres, ¿ok? Y ahora le podríamos seguir una vuelta, podemos saber, no, 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 claro, no, no, más corto. Diséñame una imagen, un prompt para mi journey, por ejemplo, que vaya bien con este post. Y él te va a definir un prompt, ese prompt se lo pasas a Midjourney o Stable Diffusion, cualquiera de las herramientas que generan imágenes, y te crearía, te daría además la imagen para poderla poner aquí. De ahí automatizar todo esto es un momento. Crear una aplicación que une todas estas cositas es muy rápido. Hay ejemplos por ahí en internet, lo que no tenemos tiempo de entrar en todo eso. Otra de las grandes maneras de trabajar en marketing, también sabéis, son las secuencias de email. Es a partir de un contacto que te entra en la web, en función de cómo está cualificado, le vamos a mandar emails hasta que identifiquemos qué es lo que quiere, nos contesta uno de los emails y a partir de ahí tenemos mejor cualificado el cliente. De la misma manera, definimos, igual que antes hemos pedido post, aquí estamos pidiendo la secuencia de email y lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Entonces, le he pedido, fíjate, le pido tres mails, ¿vale? Primero háblame de las ventajas del coworking, en la segunda háblame de los beneficios que tienen las empresas y en el tercero invítales a venir a visitar. Y eso es exactamente lo que hace en el primero, presenta las ventajas, responde a este correo, en el segundo no solamente hacemos esto, hacemos tal cosa, lee nuestro blog y en el tercero visitamos, ¿ok? Entonces, con un prompt muy sencillo. Entonces, ese prompt lo puedes tú sofisticar tanto como quieras para acercarte a tu cliente en función del estado en el ciclo de venta de que se encuentra, del segmento en el que está, de la campaña que tú estás haciendo, etcétera, etcétera. Yo voy haciendo, si no me paráis, ¿eh? Si no hay preguntas y tal, yo aquí hasta que os la quedáis, ¿eh? ¿Llevo o me quedan? Lo mismo con WhatsApp. ¿Cuántos usáis WhatsApp además de email para comunicaros con vuestros clientes? La tercera parte. Bien. Exactamente lo mismo. Cuando un cliente se nos comunica a nosotros por WhatsApp, puede ser directamente a través de un mensaje predefinido o puede ser con un mensaje nuevo. En cualquier caso, se lo podemos pasar a ChatGPT para que nos cree una secuencia de mensajes para motivar la respuesta. Y lo mismo, el primero es agradeciendo el mensaje, el segundo tal, y el tercero tal, y le defines exactamente lo que es. De hecho, se lo pasa a tu gestor de mensajes y ya tienes la comunicación creada. Y además, no solo creada, sino personalizada para cada uno de los mensajes que te va entrando. Que esa es una de las grandes potencias que tienen esas herramientas. Cada mensaje que te entra, tú puedes hacer este ejercicio. ¿Ok? Es tan sencillo como crear, por ejemplo, una aplicación con el entorno de Google, meter eso en una hoja de cálculo donde tienes preconfigurado el prompt, sale el prompt, lo metes en la plataforma de mensajes y sale. Y 17 maneras más que los más técnicos, pues sabéis hacerlo, ¿no? Luego está la parte. Hasta no hemos hablado de contenido, evidentemente hablamos también de generar imágenes, la parte de texto prompting. Pensad que cuando se generan imágenes, el sistema está tratando de seguir un patrón, ¿vale? Entonces yo aquí le he pedido, dame una autopista con tres salidas, porque mi idea era, quiero explicar a alguien que tiene tres opciones y que crea obras abstractas que, bueno, suenan a esa música, pero no, ¿no? Este es mi favorito, grupo de emprendedores trabajando en una terraza, como que tenemos aquí arriba que lo oiremos. Pensad que las imágenes pasan cosas divertidas, como que las manos pasan a través de los brazos de las personas, o la gente tiene seis dedos, y este no sé muy bien qué le pasa aquí entre la mano y el abdomen. Entonces, dejando eso aparte, sigue el patrón más o menos, ¿ok? Entonces, se está perfeccionando, no está mal, pero hay cositas como esas que hay que pulir, ¿no? Este por jugar le dije, dibújame como Napoleón, y me hizo esto, ¿no? Le di mi foto y salió así. Vamos a ver rápidamente algunas apps, como esto lo tendréis en el vídeo. Para hacer la parte de texto a voz que decíamos antes, desde Aflorhythmic, que pasa por Recombinator, hasta Synthesia, que te crea avatares que hablan como tú con tu voz, puedes clonar tu voz para que el avatar la use, o ellos directamente usan la suya, hay infinidad de maneras de hacerlo. Hay muchas maneras también de o convertir texto artificial en humano, o verificar que no sea un porcentaje de qué tan humano o robótico suena. Los bots. Hay bots como estos donde tú le puedes dar cualquier tipo de contenido y le puedes luego hacer cualquier tipo de pregunta sobre eso. Imaginad lo que es subir toda la documentación de tu producto o tu página web entera y automáticamente cualquier persona puede preguntar cosas en lenguaje natural y darte respuesta. Hay generadores de clips, a esas herramientas les das una sesión como esta y ellos automáticamente te generan 2, 3, 5, 10 clips sabiendo cuándo empiezan, cuándo acaban y te dan el transcript. Cosa que habitualmente tardas
mucho rato en hacer, lo tienes que hacer manualmente. Generar contenido, este es espectacular, este lo pongo por ahí. Say hello to GAN.AI, the generative AI video personalization platform that allows you to record a video once and then use AI to create thousands of personalized videos in seconds. Hi Linda, you forgot your face wash in your car. Hi John, you forgot your moisturizer in your car. Hi Connor, you forgot your stove in your car. Pues eso es cuento lo que acabo de pasar aquí. Estoy subiendo un solo vídeo de esta chica hablando. El sistema ha identificado lo que dice y tú le dices, cámbiame el nombre y cámbiame el producto. Y genera el vídeo vocalizando las palabras nuevas que te vienen de una base de datos, evidentemente. Y luego a cada una de esas personas se puedes mandar un mensaje, un email, para que cuando lo pica, hola Frank, gracias por haber venido a visitar esta. Hola Jordi, gracias por haber venido a visitar esta. Así, espectacular, ya saqué de con, ya acabó la sesión y ya no. Pero aún hay más, no se ve todavía, aún hay más, ¿no? Vamos a sacar con lo que creo que realmente es interesante aquí, y es no solamente hacer cosas, sino pensar en hacer cosas, ¿vale? Porque hacer muchas cosas mal hechas, pues con la inteligencia artificial las seguimos haciendo mal, pero haremos muchas. Y dices, bueno, pues todo tiene un límite, ¿no? Yo creo que la gracia de esto está, o una de las gracias está en mejorar las estrategias de marketing que producimos. Yo personalmente no soy un gran fan de coger ChatGPT y decirle, créeme un plan de marketing para hacer no sé qué y aplicarlo. O sea, creo que hay que aplicar en rigor, hay que saber de marketing, o de empresa, o de operaciones, o de finanzas, o de lo que sea, para que lo que tiene, bueno, voy a jugar dinero, tiempo, sencillamente una respuesta sin filtrar, ¿vale? Ahí, por ejemplo, creo que las agencias de marketing siguen teniendo mucho valor porque ese expertise lo podemos combinar con muchísimo contenido que lo generamos, pero afinando bien la puntería. Y quiero dar un par de ejemplos aquí de aplicaciones de esto. Hay una que me encanta, que es definir lo que se llama el buyer persona. O sea, todos los que vendemos algo, tenemos que hablar con quien lo compra, que parece una obviedad, pero saber quién está comprando, cuál es la motivación de compra, sus pain points que se llaman, los beneficios que va a sacar todo eso, es algo súper importante. Y este es un post en LinkedIn, que luego os daré el enlace, donde explica paso a paso cómo, en este caso una agencia de marketing, están entrevistando a los clientes, coge el transcript, se lo pasa a ChatGPT, compone toda una serie de preguntas y extrae todo el perfil del comprador, de manera que tú luego, cuando construyes mensajes de venta para el perfil X, el perfil Y o el perfil Z, estás construyendo exactamente lo que ellos necesitan, diciéndoles lo que tienen, solucionando sus problemas, etcétera, etcétera. Y acabando, porque me parece que me quedan 2 minutos, ¿hay alguien aquí que compita con alguien o todos estáis solos en vuestro mercado? Todos estáis solos en vuestro mercado, qué maravilla, ¿vale? Okay. Si os diera una manera de vender mejor que la competencia, hacer mejor marketing a la competencia, esta media hora habría valido la pena, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a ello. Este es uno de mis pros favoritos, que es cómo preparar o tu equipo, en este caso tu equipo de ventas, pero puedes hacerlo ISO para tu equipo de marketing, para que gestionen mejor las objeciones que les llegan por parte de los clientes, que puede ser tanto por mensajes tradicionales como puede ser en venta personal, ¿vale? Y es básicamente, eres un experto en manejar objeciones de ventas, soy un gerente de ventas en tal empresa, recibo objeciones de tal tipo, mi principal competidor es este, ve a mi web y entiende los beneficios de lo que yo ofrezco. Visita la web de mis competidores y entiende lo que ellos ofrecen. Dame 5 razones por las cuales un cliente les preferiría a ellos y no a mí. Y dame maneras de resolverlas cuando esté interactuando con el cliente. Si supierais esto, ¿podríais vender más? Pues este es un ejemplo en el cual, es muy sencillo, de Twitter contra Instagram, ¿vale? Donde me da las 5 ventajas que tiene Twitter frente a Instagram y un ejemplo de diálogo que este prompt me genera entre el cliente y el vendedor, donde el cliente me dice, esto no me gusta, esto tal, pero, señor cliente, tal, tal, no sé qué, ¿vale? Entonces, como creo que tenemos 1 minuto más, voy a ir a ChatGPT y le voy a pedir a alguno de vosotros, algún voluntario o voluntaria que quiera jugar conmigo a esto. ¿Nadie? Sí, son unos aburridos. ¿Alguien se anima? ¿Tú? Gracias. Un aplauso para el voluntario mientras preparo esto. Muy
Muy bien, pues vamos a completar los puntos que están vacíos aquí. Ok. Y vamos a ir a ChatGPT. Vamos a pegar esto. Perfecto, muy bien. ¿Cómo se llama tu empresa? Vendo. Vendo, ¿cómo suena? ¿Con V? V, E, N. ¿Vas a poner la web o...? También, también, ya, todo llegará. Llegará una web. Vale. ¿Y un competidor que tengas? Wallapop. Wallapop. Ya, puestos a competir, vamos a competir. No, puedo poner otro si quieres. Ah, no, a mí me da igual. El que tú digas. ¿Cuál es tu sitio web? www.ben-do.es, así, ok. ¿Y el sitio web de la competencia? Wallapop.es. Ah, lo grande, claro que sí. Vas a competir, compitamos bien, ¿no? Wallapop.es, así. Muy bien. ¿Qué tipo de cliente está comparando Vendo con Wallapop? Pues comprador de productos de segunda mano de un nicho en específico. ¿De cuál nicho? Anime y manga. ¿Perdón? Anime. Ah. Bueno, manga, puedes poner. Sí, sí, sí. Los clientes compradores de segunda mano de anime y de manga podrían... Ah, muy bien. Ok. ¿Sí? ¿Te atreves? Vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Vamos allá. Igual aquí Vendo sale aquí estupendo como sale corriendo, ¿eh? Entonces ahora lo que está haciendo ChatGPT es acceder a internet. Entonces está usando un plugin que se llama WebPilot. Como el Bing está capado, que tradicionalmente se podía usar con... Tenéis que usar el modelo 4, los $20 al mes o euros que cuesta, y entonces podéis acceder a los plugins. Hay varios que acceden a internet, yo uso este. Lo interesante de los plugins es que te explica lo que está haciendo. ¿Ok? Con lo cual tú puedes ver, tienes una cierta trazabilidad de la información que está... a la cual está accediendo a partir de la petición que está haciendo. Entonces aquí está entrando en tu web, aquí estará entrando en la de Wallapop y estará rastreando. Esto también funciona bien cuando le das, la web es muy grande, le puedes dar una página específica para que mire y entonces se centra más en esa página. Entonces a partir de aquí lo que va a hacer o lo que debería hacer es comparar ambas y darnos las 5 puntos por los cuales comprarías uno al otro y o no, o decir, a ver, vaya, Wallapop claramente peor, pero se queja de Wallapop, no pasa nada. O sea, dice que por alguna razón dice que no ha podido entrar en la web. Hay webs que son más difíciles de rastrear, pero empieza a decir cosas. Dice, bueno, hay un tema de variedad de productos, que yo soy una amplia variedad de productos, reconocimiento de marca, precio, igual son más baratos, facilidad de uso y política de devoluciones. ¿Esto te suena? ¿Son cosas con las cuales te encuentras? Sí. Bueno, un punto para ChatGPT. Y ahora vamos a ayudarte. Entonces, simula, ¿no? Hola, estoy buscando algunos más de segunda mano, encontré tu sitio web, pero parece que Wallapop tiene variedad. Entiendo tu preocupación, es comprensivo. Sin embargo, en Vendo nos especializamos en productos, significa que nuestra variedad pueda ser menor, pero ahora nuestra audiencia otaku. Nadie le habla de otakus, él sabe, ¿eh? ¿Hay algún manga específico que estés buscando? O sea, fíjate que no se quede callado diciendo, no, encima, porque está el prompt está hecho así, ¿vale? Que te dé una pregunta de cierre de continuación para poder pasar, ¿vale? No sé si vendéis en persona o vendéis a través de mensajes o en la web, pero bueno, te da ideas, ¿no? He oído mucho hablar de ellos. ¿Cómo puedo confiar en tu plataforma? Pues somos más nuevos, ofrecemos protección de compra para garantizar y tal. He notado que algunos de estos productos son más caros. Entiendo tu preocupación, pero nos aseguramos que sean de alta calidad. Además, te protegemos tu compra, etcétera, etcétera. Tu sitio web parece complicado, pero trabajamos en la experiencia de usuario. Además, nuestro equipo está siempre atento para tal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto no quiere decir que esta sea la única ni siquiera la mejor manera de plantear esto. ¿Vale? Pero a mí lo que me gusta, y ahí ya querría tu opinión también, es a mí me gusta que es un buen punto de partida. Muchas veces estas reflexiones no las hacemos, porque no tenemos ni siquiera un marco para empezar a pensar en esto, porque no sabemos ni cómo comparar. No todos llevamos 20 años en el mercado haciendo marketing. ¿Vale? Entonces, este tipo de reflexión de ahí te puede ayudar a mejorar tu marketing y a vender más. Sí. Vale. Si lo hiciéramos para todos, la respuesta sería que sí para todos.
Pues con eso me quedo. Creo que estamos ya en la media hora pasadita, ¿vale? Gracias por vuestra atención, por estar involucrados aquí. ¿Alguna? Bueno, venga, va a aplaudir, va. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Por favor. Sí. En teoría no, la API parece que está protegida y ahí respetan la confidencialidad de tus datos. Yo a pesar de ello trataría de enmascarar las cosas más delicadas o... Por si acaso. Por si acaso. Y luego cuando subes estos artículos para que copie un poco tu estilo, ¿cómo juegas a nivel de la memoria de tokens que tienen? Porque a veces se colapsa, sí, y no llega más. Y luego el algún que te pone un número muy elevado de caracteres, o sea, le digas, hazme 1400 palabras, se frena porque la cuantía es como total. Sí. Una manera, en el caso del reconocimiento del estilo, una manera de solucionar eso es pedirle que describa el estilo en base a todo el contenido que le has dado. Y entonces usas la descripción en otro chat y le dices, usando este tono, escribe algo y generas 3 o 4 y miras más o menos si te cuaja. Y no lo hace del todo mal. Nunca va a ser perfecto, pero en el caso del tono, porque claro, puedes acabar metiendo muchísimo contenido, esa es una manera que suele funcionar bien para simplificar el problema de memoria. La otra cosa que puedes hacer es usar Anthropic. Anthropic tiene 100.000 tokens de límite, mucho más que ChatGPT, y entonces eso te puede ayudar. Y parece que funciona bastante bien con ese tipo de cosas. Gracias. Sí. ¿Alguna más? Solo matizar que la afirmación aquella de que el output es tuyo, no, no es verdad. También es tuyo, porque lo puede ser. Correcto. Correcto. Sí, sí. El output es de ellos y tuyo también. Se retroalimenta y entonces vas navegando. Sí, correcto. Y de hecho, no sé si usáis Midjourney, pero la galería de imágenes que hay es espectacular. Es absolutamente, no sé si lo habéis hecho, pero solamente ir a ver a las imágenes favoritas o las últimas generadas y tal, salen cosas que son increíbles, pero increíbles. Una pregunta más antes de pasar para los pitches, ¿no? Pues lo dicho, gracias, estaré arriba como todos y ya nos vemos luego. Gracias.